frontera. Y en mi cabeza gitana, mi brazo, dos monumentos, y en los flecos del manto yo me llevo enredado un suspiro de pasión. Temán ha dicho de mí, un torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Y por si no lo sabía, yo se lo digo, señor. Ay, venga, venga ese aplauso enseguida, que alegra mi corazón. Yo soy la Lola Armanía. Salero. Y aquí, como en tierra extraña, yo soy la Lola de España, y que se mueran los feos. Tengo la cara morena, mis ojos negros aceituna, y que quieran o que no, como yo no hay más que una que soy yo. Pemauja ha dicho de mí, torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Y por si no lo sabía, se los digo, señor. Ay, venga, venga ese aplauso enseguida, que alegra mi corazón. Ya soy la Lola, arma mía. Lola, la Lola Flores. Lola, Lola de España. Lola. Verónica Carmona, Verónica a sus pies, bienvenida. Muchísimas gracias. Este torbellino de colores, junto a Alejandro Romero, José Marín, Daniel Arjona, Javier Teruel, don Víctor Torres, André Tomás Rodríguez. Maestro. Y ni qué decir tiene, esto arranca de esta manera, 5 estrellas, unanimidad. La vamos a seguir disfrutando por mucho tiempo en Tierra de Talento. Verónica, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros esta noche. Gracias por este acto tuyo de fe, de confianza en nosotros, en lo que significa esta aventura en la noche de hoy. Ella pasea el tributo a Lola Flores por España entera. Hoy, pues llevaba su riesgo venir aquí a ponerse delante de un jurado, pero 5 estrellas, el gol entró por la escuadra, como no podía ser de otra manera. Pastora. Verónica, gracias. Gracias por traernos este momento, por traernos el espíritu Lola, por seguir sus pasos, con el eco de tu voz, de su voz, del temperamento, de traernos la copla, de que vamos a tener copla contigo en Tierra de Talento y, por supuesto, por hacer ese homenaje a Lola como lo hace, de la manera tan bonita. Gracias. Gracias.
Jesús, hoy vamos a disfrutar mucho. Tú a veces parece que fuera a pasar lo contrario, que tú fueses a invitarnos a ser cuadriculados, germánicos, fríos y... Uy, por Dios, por favor, no, Manu, que no, me voy de aquí, ¿eh? Al revés, digo que precisamente por violinista clásico, por instrumentista, sí, por genio de lo tuyo, pareciera que eso es lo que te toca a ti y tú siempre haces justo lo contrario, es decir, que las partituras están de alguna manera para darle vida, para saltárselas de algún modo, o sea, es muy Lola Flores tu actitud ante el arte. Es que Lola Flores es un ejemplo a seguir para todos. Lola Flores es como el tronco de un gran árbol genealógico artístico en Andalucía y gracias a ella tenemos a gente como la que tenemos en este escenario ahora rindiéndole tributo y dando ejemplo a lo que hay que hacer con el arte, que es romper las fronteras que el mismo arte te marca. Y eso es lo que ha hecho ya esta noche. Verónica, me escuchabas detrás de la puerta cuando te presentaba. Igual son momentos para estar concentrada y para no echarme cuenta a mí ninguna, que será siempre lo mejor. Pero yo contaba, le decía a Mariola, que tú te jactabas de algún modo de ser una de las primeras gitanas en hacer zarzuela en este país. Tú fíjate las cosas que me dan a mí placer. Yo digo siempre que me encanta aprender. De todo, porque de todo siempre se saca algo bello. La música es arte en su amplio abanico. Y yo disfruté muchísimo haciendo zarzuela. Es un mundo que me encantó. Aunque no es a lo que yo me quiero dedicar, pero me encantó y además que aprendí muchísimo, ¿eh? Pues Mariola Cantarero creo que compartió escenario, compartiste escenario en un concierto de Semana Santa. Tengo que decir que ella, este tributo que hace, la voz es más, no sé, como más presente, como la otra vez cantabas de otra manera. Claro, era más yo. Claro, entonces en el tributo a Lola me encanta escuchar ese rasgado en la voz, esa manera de hacerlo. O sea, es que ya te admiré cuando estuvimos juntas y te admiro porque sé que en Granada, sí, porque te quieren mucho el público granadino, yo lo sé. Tenemos maestros que hemos trabajado con ellos común, sí, que lo queremos también mucho, el maestro Ruzafa. Sánchez Ruzafa. Y entonces cuando estuve contigo en el escenario disfruté mucho de tu compañerismo y de cómo eres. Y ahora al verte aquí es que has crecido más todavía. Yo ya decía, digo... Es un regalo muy grande el que nos ha hecho. De verdad, Verónica, gracias. Es fácil siempre crecer con compañeras como tú. Oh, ¡olé! Mía. Aquí, ¡olé! Aquí. ¡Olé! Gracias. Antonio, yo reconozco, no sé si Verónica está de acuerdo conmigo, que uno de los grandes miedos podía ser... Él. Que estuviera Antonio ahí con un tributo a Lola, que él dijera, uy, ha imitado, no ha imitado, que sí, no, que no. ¿Era uno de los miedos, no, Verónica? No, no, sí. No. En primer lugar, gracias, Verónica, por tu actuación. Y gracias por haber no imitado a Lola, sino te has metido dentro. Como ha dicho Pastora, el melisma de la voz, las formas, los tiempos. Así que eres un torbellino de colores y te mereces que estén esas situaciones. Te felicito. No era una imitación, era otra cosa. Felicidades. Yo creo que en caso, además, de alguna manera, no sé si se tarda más en explicarlo que en sentirlo, que el tributo es otra cosa, ¿no? No es una imitación, es casi captar la esencia de quien, de a quien se le rinde. Ha absorbido la esencia y luego nos ha hecho ese final bailar como hacía ella, pero ha absorbido la esencia del metal. Felicidades. Verónica hoy haciéndonos uno de los regalos de la noche. Van a ser muchos.